Para esta receta vamos a precalentar el horno a 375 grados Fahrenheit, 190 grados centígrados. Saludos amigos y amigas, desde Cocinando de Corazón a Corazón con Piri Lili les damos la bienvenida, esperando que se encuentren bien. Saludos para todos. Si eres nuevo por este canal, te invitamos a suscribirte a Cocinando de Corazón a Corazón con Piri Lili, donde preparamos nuestros alimentos desde nuestro corazón al corazón de su familia. Hoy día vamos a preparar pan de yuca. Para eso vamos a necesitar almidón de yuca. Tengo 5 tazas de almidón de yuca. 1 taza y 1 cuarto de leche. 5 huevos a temperatura ambiente. 2 cucharaditas de polvo de hornear. 5 cucharadas de mantequilla, también a temperatura ambiente. 5 a 6 tazas de queso mozzarella rallado, o también puede ser queso fresco. Una bandeja y un pedacito de mantequilla que lo vamos a colocar para poner los panes. Vamos a comenzar nuestra preparación. Y recuerden, siempre cocinen con amor, cocinen con el corazón. Vamos a comenzar. Vamos a colocar el queso rallado, que tenemos aquí 6 tazas de queso rallado. Vamos a colocar los huevos, que ya lo hemos separado en un recipiente. Colocamos la mantequilla. Ahora vamos a amasar para que todos los ingredientes se integren. Aquí tenemos el queso con la mantequilla, los huevos. Tiene que integrarse todo muy bien. Aquí tenemos el almidón de yuca. Vamos a añadir el polvo de hornear y lo vamos a mezclar, y esto vamos a poner al queso y a los demás ingredientes. Colocamos poco a poco el almidón de yuca y lo vamos a mezclar. Seguimos colocando el almidón para que se mezcle, y también vamos a poner la sal. Tenemos que mezclarlo muy bien. Y vamos a añadir la leche poco a poco. Le damos gracias a Doña Olguita, que está preparando aquí el pan de yuca. Vamos a seguir poniendo más leche y seguimos amasando. Le formamos una bolita redonda y ya va a quedar listo para hacer el pan de yuca. Ahí está lista ya la bolita para empezar a hacer el pan de yuca, al tamaño que ustedes deseen. Cogemos pequeñas porciones y vamos a hacer los panes de yuca. Así, de ese tamaño, por lo menos 60 a 70 gramos. Las abuelitas que consientan a los nietos preparando pan de yuca. Muy facilito, aquí Doña Olguita nos preparó pan de yuca. Es experta panadera. Nos salieron 36 panes de yuca, aproximadamente 60-61 gramos.
Lo llevamos 20 minutos a la refrigeración. 20 minutos tienen que estar en la refrigeradora. Y pasados los 20 minutos, vamos a colocarlo al horno. En una plancha para horno vamos a poner un poco de mantequilla. Para colocar los panes en forma separada para que no se peguen. Y lo llevamos al horno. 375 grados Fahrenheit por 25 minutos. Lo colocamos al horno en la parte del medio, en la mitad. Ahí lo vamos a dejar por aproximadamente 20 minutos. O hasta que se doren. Están listos los panes de yuca. Miren qué hermosos que salieron. Tenemos listos los panes de yuca. Se ven hermosos. Quiero partir uno para que vean cómo está. Está caliente. Miren qué rico. Pueden tomarse con un cafecito o con yogur. Yogur de frutas. Esperando que les guste esta receta y lo puedan preparar en familia. Y recuerden siempre, preparen con mucho amor. Preparen con el corazón. Desde el corazón de Pili Lili a su corazón, hoy día hemos preparado pan de yuca. Un delicioso y rico pan de yuca. Si les gustó esta receta, nos regalan un me gusta. Recuerden, activen la campanita para las notificaciones. Así serán los primeros en recibir los videos que pongamos. Hasta un próximo video y que Dios les bendiga. Que disfruten de este pan de yuca y me cuentan cómo les salió. Espero sus comentarios. ¡Hasta pronto!